President Biden, you saved democracy in 2020. Now you have a chance to do it again. It's time to pass the torch and choose a new nominee. One who can bring new energy, new hope. And make sure Donald Trump never gets near the White House again. Our country's future is in your hands. So please, be the leader we know you are. Pass the torch, Joe. Pass the torch. Pass the torch. Pass the torch. Vete, Biden, dale la antorcha a otros. Este anuncio empezará a transmitirse el lunes en las cadenas de televisión de Estados Unidos. Los demócratas, el pueblo demócrata de Estados Unidos, pidiéndole al presidente Biden que se haga un lado y que deje que otro sea el candidato presidencial. Es un anuncio pagado por organizaciones del Partido Demócrata y le piden a Joe Biden que se vaya, que le entregue, que le pase la antorcha a otro. Por cierto, el presidente Biden sigue recuperándose, aislado de su contagio de COVID. Dice que la próxima semana regresará a la campaña. Él no quiere pasarle la antorcha a nadie. Esta tarde respondió en redes sociales a fragmentos del discurso que dio anoche Donald Trump en la convención del Partido Republicano. Escribió, por ejemplo, Biden, que es despreciable y peligroso que Trump proponga meter a migrantes ilegales en campos de detención como parte de una deportación masiva. Por cierto, en promedio, 25 millones de personas vieron el discurso anoche de Donald Trump. ¿Cuánto es? ¿Es mucho? Bueno, sí es mucho, pero comparado con el debate presidencial, es en el que se vio tan mal Joe Biden hace 3 jueves, pues es la mitad. 51 millones vieron el debate presidencial, 25 el discurso de Trump ayer, y no se diga si lo comparamos con los 120 y tantos millones que ven un partido de Super Bowl. El presidente López Obrador dijo esta mañana que el discurso antimigrante de Donald Trump es porque su amigo Trump no está bien informado. Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien. Caso migratorio, le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente. Como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar. Pues veremos. Claudia Sheinbaum también habló sobre el discurso de Trump. La migración no es un asunto de crimen, sino que para disminuir la migración que la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Para disminuir la migración lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad. Entonces, lo hemos dicho varias veces, en vez de construir muros, pues eso, hay que apoyar a los países y a las personas. ¿Cuál sería su estrategia? ¿Tiene altas posibilidades de ganar Trump hasta ahora, como se ve? Ya ven que siempre hay discursos a la época de las épocas electorales y pues ya vamos a esperar la elección de Estados Unidos, lo que se decida, pues vamos a trabajar bien.